Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Cocinando conmigo, con Sharon. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hacer una shakshuka, que son unos huevos muy ricos israelíes que vamos a preparar el día de hoy. Y para ello les voy a dar los ingredientes. Tenemos semilla de cilantro, comino, jitomate troceado, pimiento rojo y pimiento amarillo en juliana, cebolla fileteada, azafrán, azúcar morena, hojas de laurel, tomillo fresco, aceite de oliva, pimienta, páprica, sal, pimienta cayena, perejil y cilantro. Esos son los ingredientes que tenemos. Son muchos ingredientes, pero no es tanto. No, es mucha especie, entonces son unos huevos muy especiaditos que les van a gustar. Entonces voy a empezar y les voy a ir diciendo paso a paso qué es lo que vamos a hacer. Primero, antes voy a poner a calentar mi sartén y no voy a echar aceite, simplemente voy a tostar mi semilla de cilantro, que es esta de aquí, que son, bueno, son unas bolitas que se ven por acá. Y tengo el comino en polvo, porque el comino no lo tengo en semilla, porque así lo tenía. Entonces las voy a dorar en seco a que suelten su aroma, a que se tuesten un poquito y después voy a agregar el aceite. Nada más, tantito en cuanto te empiece a oler, es que ya se están tostando o dorando tus semillas. Empieza a salir el aroma, empieza a salir todos los olores ricos de. Se están activando tus especies, porque como están secas, las necesitas activar de alguna forma. Entonces, con el calor, eso vamos a hacer. Y es una tostada rápida, no es mucho el tiempo que necesitas. En cuanto te empiece a oler, yo voy a agregar, en este momento, que ya me empezó a oler, voy a agregar mi aceite de olivo. Se me va a hacer como una pastita. Y después voy a calentar esto, se me van a freír un poquito mis semillas y mi especia, que está rico. Y aquí voy a agregar mi cebolla. Mi cebolla que yo ya tengo fileteada. Ay, se me atoró. Se atoró. Y voy a mezclar todo. Toda tu cebolla va a agarrar un tonito muy sabroso se va a impregnar con todas las especias que pusimos, que son el comino y la semilla de cilantro. Y vamos a empezar a que, vamos, lo que quiero ahora es que mi cebolla se empiece a cocinar. Entonces, yo le voy a poner un poquito más de aceite, era suficiente cebolla. Primero vamos a preparar la salsa y ya los huevos los vamos a colocar hasta el final. Los huevos se hacen muy rápido y puedes hacer la cantidad para la cantidad que requieras. Aquí le vamos a mover unos minutitos, voy a separarla toda, que esté bien revuelta con mis especias. Si empieza a oler rico, también cuando la cebolla se empieza a cocinar, empieza a hacerse más dulce. Si tienen alguna duda, algún comentario, con todo gusto, escríbanme y aquí les contesto. Les contesto ahorita. No sé si hay gente viéndome porque no veo, entonces espero que lo estén viendo y que lo disfruten. Esto huele delicioso y hoy lo estoy haciendo más como de merienda o de cena, pero es típicamente de desayuno porque estamos acostumbrados a comer de desayuno huevos, aunque también lo podemos cenar y lo podemos comer y está rico. Es un platillo muy completo que lo puedes complementar con diferentes verduras y diferentes acompañamiento. Por ejemplo, hay quien lo hace aparte del pimiento, también le ponen berenjena, le ponen diferentes verduras. A mí me gusta esta versión, que es muy, muy condimentada y yo no le pongo ajo. Hay quien le pone mucho ajo. A mí siento que con la cebolla, el pimiento y eso no necesita ajo. Si yo le llegara a poner ajo, se lo pondría en este momento entero, únicamente para que se infusione un poquito. Y después lo retiro. Pero no le voy a poner.
empiezo a hacer más chiquita mi cebolla, empiezo a cocinar, la voy a dejar tantito, y después tengo el resto de mis ingredientes, que los voy a ir agregando gradualmente. Y lo que quiero lograr es una salsa, un tipo de salsa. Puedes usar algún jitomate enlatado ya en trozos o entero y lo vas picando. Yo estoy usando jitomate entero, que no lo escalfé, no le quité la cáscara ni las semillas. ¿Por qué? Pues porque no le pasa nada y está rico. Estamos haciendo lo que hacemos. Parece que es mucho, pero se empieza a encoger mientras se va desjugando y se le va saliendo toda la humedad o todo el líquido que tiene en este caso la cebolla y después el pimiento, y nos va a quedar mucha menos cantidad. Parece mucho, pero es media cebolla, no es tanto. Esta cantidad te alcanza como para hasta de dos, si te queda mucha salsita, hasta cuatro, de hasta tres, cuatro personas te alcanza con esta cantidad. Y puedes hacerlo en un sartén o en una olla un poquito más grande. A mí esta me gusta porque tiene las paredes altas y es parejo, es plano. Ya ven cómo empieza a hacerse más chiquita, empieza a hacerse más transparente, menos blanca. Eso estamos acitronando la cebolla. Ese es el término correcto que se utiliza para cuando tú leas una receta y diga acitronar la cebolla, tú tienes que saber que en el punto en el que está transparente o translúcida y está ya más suavecita, ya está acitronada o ya está en el punto en el que la necesita. Entonces, hoy estamos acitronando nuestra cebolla. Y esto ya casi va a estar. Esto requiere un poquito de paciencia. Aunque son muchos ingredientes que mucho en realidad son especias y sí, especias, más que los vegetales, requiere mucho tiempo porque estamos construyendo, digamos, capas de sabor. O estamos como haciendo diferentes pues, capas de sabor para que tengan diferentes. Cada verdura también tiene su tiempo de cocción y tiene a lo que se transforman. Entonces, el jitomate es lo último que yo voy a agregar y es lo que más tiempo necesito que se descubre, se cocine, se aguade y ya me quede una salsa sabrosa. Le puedes agregar, te digo, jitomate enlatado y te evitas este paso de picarlo. Prueba también. Si quisieras, le podrías agregar un poquito de puré de jitomate o de pasta de jitomate también. Yo le voy a agregar un poquito de agua para que me quede más en consistencia de salsa y no nada más como los vegetales. Para que a la hora que me sirva, porque yo aquí adentro voy a cocinar los huevos tapados y me voy a servir con un poquito de todito. Entonces, que quede sabroso para que te comas de todo. Un poquito más le falta mi cebolla y ahora le voy a agregar el pimiento y la hoja de laurel, el tomillo, azúcar morena. La azúcar morena es para balancear un poquito la acidez de este platillo porque tanto el jitomate como el pimiento son ácidos. Entonces queremos nivelar un poquito esa parte de acidez balanceándolo un poquito con el azúcar. Puedes usar azúcar normal, yo uso azúcar morena para esta preparación porque un poquito te va a caramelizar, un poquito te va a dar ese sabor. Vean cómo está bien bonita nuestra cebolla y esto huele, no les puedo especificar, huele muy rico. Al final no vas a licuar o moler nada, entonces siempre parte de que vas a picar parejo tus verduras o los ingredientes que vayas a ocupar. Yo partí pareja mi cebolla para que se me cocine también al mismo tiempo y no se me quemen partes y otras me queden crudas. También por eso le muevo, para que se me distribuya el calor correctamente. Entonces, esto ya está. Aquí le voy a agregar entonces los pimientos. Puedes usar de un solo color, puedes usar verde también si quisieras.
A mí me gusta este contraste de colores amarillo y rojo. Queda bonito. Y al final le vamos a poner verde con el cilantro y el perejil, que le vamos a poner picadito. Entonces, yo por eso no le pongo pimiento verde. Y le voy a agregar el tomillo y el laurel, también para que nos aromaticen. A mí me encanta el tomillo, entonces uso bastante. Y el azúcar. Posteriormente voy a agregar también sal. Sal, pimienta y páprica. Voy a echar un poco de sal. Un poco de páprica, porque me encanta. Podrías omitir la páprica, a mí me gusta muchísimo. Y le da voy a poner un poco de pimienta cayena. Y un poco de pimienta negra. La pimienta negra yo me voy leve porque es un poco fuerte. Y con la combinación de especias que estamos usando en este momento, pues saltaría. Entonces, mejor especié con la pimienta cayena y la papa. Sharon, o oh, sí, Sharon. Oye, Sharon, Osiris Leiva dice que se ve muy rico, que va a prepararlo. Además, te agradece por compartir. Prepárenle, me dicen qué tal les queda. Lo pueden acompañar con un patacán árabe, con hummus, muy rico, la verdad. Le puedes agregar o quitar verduras a tu gusto. Esa es como la base, digamos. La parte, la receta clásica. Y voy a saltear tantito entonces esto, que mi pimiento se aguade un poquito más, y en el momento en que esté más aguado mi pimiento, vean qué rico. Uy, la verdad es que sí se huele y se ve delicioso. No por nada, no porque lo esté haciendo yo, pero huele muy rico. Quiero que se aguade un poquito más mi pimiento, y ya voy a agregar el resto de los ingredientes. Voy a tapar y voy a olvidarme un poquito. Y aquí voy a tener un poquito de tiempo de platicar. Entonces, si van a tener alguna pregunta, también me pueden ir preguntando. Ahorita después, también, como quieran. Al final le voy a poner las hierbas frescas para que no se me marchiten. Y que tengas también ese contraste de hierbas secas y especias con hierbas frescas. Ahí se nos está haciendo rico nuestro pimiento. Ya vieron cómo se hizo poquito, no es tanto. Mi sartén está grande porque quería que vieran. Pero no es tanta cantidad. Si quisieras hacer para más personas, esto es una olla más grande y usas dos pimientos, la cebolla completa, etcétera. Digamos, duplicas la receta. Las especias, yo no sé si les puse cantidad o no, pero en realidad son muy al gusto de cada quien. A mí me encantan las especias y las ocupo mucho en mi cocina. Entonces, a mí me gusta que sepa. Le voy a poner que sepa, sin pasarme. Pero tiene suficiente como para que estén presentes. Yo he tenido aquí todo el tiempo mi fuego alto. ¿Por qué? Porque ahorita quiero que se me cocine más rápido esto y todavía no he tapado. Después que agregue el jitomate, que ya va a ser casi, voy a tapar y voy a bajar un poquito mi flama. No tanto porque si no me voy a tardar mucho en preparar. Entonces lo voy a estar checando, pero voy a taparlo. ¿Qué me ayuda a tapar? Que se me va a empezar a cocinar todito, ¿no? Pues taparme. La voy a tapar. Y pues ya está. Voy a agregar mi jitomate porque esto se va a seguir cocinando. Entonces, voy a agregar el jitomate. Y un poquito de azafrán.
Qué rico. ¿Vieron cómo la cebolla está como cafecita, pero es por las especias? Es por el comino, que era en polvo, que como que lo hizo muy rico, todo muy rico. Y entonces ahora yo voy a tapar. Voy a revolverle esto bien. Le voy a extender por acá. Y voy a tapar. No le voy a bajar a mi flama, porque no tengo tanto tiempo. Entonces, prefiero que se me haga un poquito más rápido. Lo voy a bajar. Pero para que no me estén esperando tanto tiempo. Yo voy a, ahorita todavía no le eché agua. Voy a esperar tantito a que desjugue solito y ver qué tanto lo requiere, porque a lo mejor no lo necesito. Y entonces, yo lo último que me falta es picar. Tengo aquí mis hierbas frescas, que ya lavé. Ya están casi secas. Y las voy a picar ahorita, de una vez, porque ahorita tengo tiempo. Y las voy a dejar. Idealmente pica cuando ya vayas a servir sobre este tipo de, pues, las hierbas frescas, el perejil y el cilantro, porque se marchitan un poquito. Entonces, no lo estoy picando tan finamente, quiero que se sienta. Entonces, solo le di una picada. No voy a volver a pasar con el cuchillo porque se marchitan. Entonces, como se picó. Y ahí tengo yo cilantro y perejil. Le puedes poner solo perejil o solo cilantro. Yo le puse una mezcla de las dos. Porque como tiene tantas especias, ¿por qué no ponerle también cilantro y perejil? ¿Verdad? Y voy a rectificar cómo va esta onda. Vieron cómo ya desjugó y sí tiene agüita esta onda. Entonces, mientras se sigue cocinando, yo este jitomate, la verdad es que estaba bastante durito, lo cual va a tardar un poquito más nada más en que se aguade y que se me pueda, digamos, mezclar con todo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartirme? Platíquenme, convivan, díganme, aquí ando, aprovechenme. Entonces yo voy a seguir separando, pues, lo único que me falta. Y ya en el momento en el que esté listo mi salsa, voy a agregar mis huevos que van a estar muy rápido. Esa es la verdad. Entonces, esta es la parte, pues la parte de que toma más tiempo o de tenerle un poquito más de paciencia. Ahí está, se están desjugando rico. Yo le voy a echar un poquito de agua nada más para ayudarle un poquito. Nada más, pero no mucho. Y le puedes aplastar porque está rico y vas a sacar todos los jugos. Al final queremos que quede como una salsa. Este paso puede ser un poquito más tardado. Entonces, por eso, pues paciencia, ¿no? Pues nada más. Ahora sí que a esperar. En este momento podrías aprovechar para lavar todos tus trastes sucios. Y que yo no lo hago porque mi lavabo está ahí atrás, entonces no me verían y verían solo esto, estaría raro, ¿no? Entonces, pues yo aquí les platico. Por eso pregúntenme cosas, lo que sea, o salúdenme, para que tenga que platicarles, si no, no tengo nada que decirles. Es cierto, sí, tengo que decir. Oye, Sharon, dice Rafael de Itz que sí, que quieres de Elías y Adolfo Anquié. Híjole, seguro somos algo, pero es una familia tan grande que puede que sean los primos de mis primos o los primos de mis papás, ¿sabes? Que somos familias enormes. Pero sí, seguro son mis parientes. ¿Ya ven? Sí, pregúntenme cosas. Esto ahí va. Esto está muy rico. Yo lo voy a dejar tantito, un poquito más. Lo tapo para que se haga más rápido también. Eso ayuda. Y a que se conserven los líquidos, porque si lo destapo, se evapora un poco más. Entonces, esas son las razones para tapar. Para tapar tus preparaciones. Yo tengo una... echarlo uno por uno. Listo, y ahí está.
Ya vieron cómo va desjugando. Ahí va el pimiento, pues lo puedes rebanar más delgadito, más grueso. Ahí está. Esto está muy rico. Y el jitomate se está quedando muy rico. Yo lo voy a probar para ver cómo está de sabor. Le voy a echar sal. Sale la páprica y sabe el pepino y sabe la semilla de cilantro, sabe la pimienta cayena, sabe todo. La verdad es que páralos. Miren, no están tan tardados. Te tardas un poquito en picar tus ingredientes, unos 10, 15 minutos, y después en lo que te tardas en preparar esto, y listo. Incluso la puedes tener lista y al momento que ya vayas a comer o a servir, vas a agregar tus huevos para que sirvas en el momento. Entonces, esto lo puedes hacer con un poquito de anticipación. Ándale, qué rico está esto. Yo le voy a echar un poquito, voy a probar, pero le voy a echar un poquito de pasta de jitomate. Un poquito de concentrado de jitomate. Como mi jitomate estaba durito, no despugó tanto. Entonces le voy a ayudar un poquito nada más. Esta se la voy a echar directo. Este es un concentrado de jitomate. Consigues en el súper. Y también para que agarre un poquito de color más rojo. Y va a intensificar los sabores. Entonces, este es opcional. Este puedes agregárselo, puedes no agregárselo. Yo, porque aquí lo tengo. Porque estaba aquí luego, luego. Ya vieron cómo está salsosito. Si quieres más líquido, échale un poquito más de agua. Yo todavía tengo jitomates que están enteritos. Entonces, todavía tiene chance de que se desjuguen un poquito más. Entonces, no le voy a agregar más agua. Más le voy a mover y voy a probarla a ver cómo quedó después de el jitomate que le acabo de echar. Le puedes echar puré de jitomate también. El chiste es que tengas una base de jitomate y la complementes con cebolla, con pimiento, con esas cosas. Entonces puedes innovar, puedes ir probando. La verdad sí está rico. Háganlo. Porque no están tan... El azúcar lo que hace es que le baja esa potencia, digamos. Entonces sabe interesante, está rico. Y estos los ven en Israel, la verdad es que los ves en todos lados. Entonces, pues, descubres la versión que más te guste y ya está. A mí esta me gusta. Por las especias, porque me encantan las especias. Entonces, por eso me gusta esta versión. Echarle un poquito más de agua. Que quede rico, salsocito. Ahí está. Le voy a dar unos minutitos más en lo que voy a preparar mis huevos. Los voy a separar, bueno, a estrellar cada uno en una de estas, porque los voy a agregar solitos. Aquí sí ya le voy a bajar a mi fuego. Ya le bajé. Yo siempre que voy a usar huevo, la verdad es que lo pongo primero, lo abro en un recipiente, porque a veces está malo o se te va una cáscara o... Entonces, para que no se te arruine tu... Y esta, aquí, cuida de que no se rompa la yema, porque así lo vas a servir con yema entera. Entonces, ya tengo yo uno aquí listo. Y a ver si te corta. ¡Uy!
¿Ves? No, este huevo se me rompió. Entonces, este lo voy a usar para otra cosa. No lo voy a usar para esto. Y ya está. Sharon dice, Reina Catán, que se ve muy delicioso y que la clase está muy amena. Aparte, te agradece. Gracias, es mi madre. Sí, la verdad es que pues trato de hacérselas amena, pues para que la vean, si no, no la van a ver, digo yo. Ahí está. Si tiene un poquito de cilantro, no pasa nada. Otra vez. Here we go again. Ahí está. Ahora sí quiso. Y entonces ya tengo mis dos huevos por acá. Voy a revisar cómo va esta onda. Vean que está salsosito, está liquidito, está bien rico. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer unos huecos, digamos. Le voy a bajar a mi fuego, ¿sí? Para que no se cocinen tan rápido mis huevos. Entonces voy a hacer como unos huecos y voy a echar ahí el huevo. O sea, no está tan, pues le voy a hacer espacio, pues. Y ahí mira, ese quedó la yemita, esa es la cosa. Y aquí voy a poner otro. Puedes poner los que te quepan. Yo voy a hacer dos porque me voy a hacer para mí. Y entonces lo vuelvo a tapar para que se cocine. Entonces, en el momento en que yo ya vea, a mí me gusta la yema tiernita, entonces yo voy a ver cuando esté empezando a cocerse la clara, que también el vapor ayuda para que se te cosa más parejo. En ese momento ya pues los voy a retirar. Y tu fuego aquí sí, contrólalo un poquito más para que no se te pase tu huevo, pues. Y no se te anda por todos lados. Ahorita les voy a enseñar cómo el chiste es que se quede como en su casita. Por eso le hicimos un hueco para que se cocine ahí. Y ahorita lo que vas a hacer es servirte. Voy a sacar mi cucharón de una vez. Y vean cómo va. Ahí se va cocinando, pero todavía le falta. Entonces aquí ya esto es lo último que nos falta. Puedes servir tal cual así. En tu olla, le pones el perejil encima y lo sirves en tu mesa. Es lo que yo generalmente hago. Como yo ahorita voy a comer yo solita, pues voy a echarle aquí también sus cositas y de aquí me voy a servir y ya está. Entonces puedes servir directamente en tu mesa y, no, y que cada quien se sirva. Y agarras más salsita y agarras así de todo. Aquí ya tengo mi plato, pero no me voy a servir porque se los voy a enseñar acá. Ahí vean cómo ahí se va, todavía le falta, todavía tiene transparentito. Y ya está, ya acabamos. ¿Cómo vieron? ¿Qué tal les pareció? ¿Bien? No tan... No es cierto. La verdad es que está padre, me gusta. Ojalá que los hagan y que nos digan qué tal les quedaron y qué tal les parecieron. A lo mejor han probado otra versión y quieren probar esta versión y me van a decir... Hay quien lo prepara con mucho ajo. A mí no, yo no soy fan del ajo, entonces me gusta más esta preparación que tiene mucha cebolla y tiene mucho pimiento, hijito, y especias. Entonces, en este punto, yo ya quiero, no quiero que se me haga tan dura la yema, entonces le falta un poquitito más y esto ya va a estar. Entonces, en el momento en el que esté, le voy a apagar a mi fuego y como aquí les voy a enseñar, le voy a echar aquí sus hierbitas. ¿Cómo ven? Qué rico, ¿no? Y ya, pues es hora de cenar. Hora de cena temprana. Ya está. Y le apago porque también sigue habiendo calor. Si siguiera un poquito, todavía un poquito crudo, un poquito de la yema, si lo dejo tapadito, se me cocina. Porque los huevos son muy, muy sensibles a eso, entonces se cocinan rápido. Entonces yo ya le apagué a mi fuego, que ya se coció uno, y el otro no tanto. Siri se volvió loca. No, se metió. Qué metiche, ¿verdad? Y nada más, le voy a echar así un poquito de sus hierbitas, y bueno, me voy a servir un huevito para que lo vean.
Miren, no lo agarro así, pero aquí se los enseño, se los muestro, miren. Ay, aquí. ¡Qué rico! Y ya, están tiernitos, amigos, están tiernitos. Los puedes, si te gustan más cocidos, los puedes dejar cocer un poquito más. Y pues ya, hoy ahorita ya me voy a hacer y ya voy a comer. Entonces ya terminamos, como ven. Nos vemos, a ver si nos vemos otra vez antes de que terminemos con este ciclo de clases, ¿no? Entonces espero que les haya gustado y que lo hagan y me dicen qué tal les queda. Y con todo gusto, aquí tienen. Bye.